Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Perfecto. Zulma, ¿verdad? Sí. Mucho gusto, Zulma. Jessica Cerritos. Gracias, igual. A esperar un ratito en lo que los demás compañeros y compañeras se nos unen, ¿ok? Sí, está bien. ¿Puedo hablar? Hola, sí. Ah, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Bien, aquí, miren, conociéndoles. Sí, mucho gusto. Igualmente, Ana Teresa. Mi nombre es Jessica. Mucho gusto. Vamos a dar inicio en un par de minutitos. Obviamente vamos a esperar que los demás compañeros se unan, ¿ok? Bueno, está bien. Ok, tengan todos y todas muy buenas tardes. Se les da la más cordial bienvenida a este curso de inglés, Principiante 1. Mi nombre es Jessica Cerritos y voy a estar a cargo de este módulo, ¿verdad?, con ustedes. Así es que les damos igual la bienvenida y felicitarles por el compromiso con ustedes mismos, ¿verdad?, para esta nueva etapa y este nuevo objetivo que ustedes se han trazado, que es aprender un nuevo idioma, ¿ok? Así es de que igual, ahorita son las 6 de la tarde, vamos a empezar dando los lineamientos generales del curso, ¿verdad? Conociéndonos un poquito, porque obviamente esta es nuestra primera sesión, en lo que le damos tiempo a los demás compañeros que se unan a la clase, ¿verdad? Así es de que con eso vamos a iniciar dando, como ya dije, los lineamientos generales sobre este programa, ¿verdad? Este es Inglés para el Trabajo en línea, puesto que antes se daba modalidad presencial, pues fue como es de conocimiento de todos y todas por la cuestión de la pandemia, tuvimos que hacer los cambios pertinentes para tenerlos acá a ustedes en esta modalidad, ¿verdad? Pero de igual forma es el mismo programa que ustedes recibieran si estuvieran en el aula, ¿verdad? Solo que ahora están desde su casa, yo estoy acá, ¿verdad? Pero el contenido es el mismo, la plataforma está diseñada para que usted pueda trabajarla solo y sola, independiente. Sin embargo, también para eso nos reunimos todas las tardes para que podamos obviamente practicar y desarrollar los ejercicios, ¿verdad? Así es de que así es más o menos el programa que vamos a estar desarrollando. Algo que es como muy, muy importante recordarles
¿verdad? Todos y a todas que están en este compromiso es la asistencia. La asistencia es un componente obligatorio, ¿verdad? Usted tiene que estar en clase de lunes a viernes conmigo de 6 a 8 de la tarde. Bueno, ya de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿verdad? Así es de que yo esperaría que tengo 25 en lista, ¿verdad? Así es que espero que los 25 estén todos los días, porque ese es el compromiso que ustedes han asumido, ¿verdad? Y de igual forma, yo estaré aquí con ustedes todos los días de 6 a 8, ¿verdad? Así es que eso, prácticamente la asistencia es un punto clave para que usted pueda seguir con su curso, ¿verdad? E irse, obviamente, pasando de nivel en nivel, pero sí necesitamos que usted se encuentre presente acá con nosotros todos los días. A la mitad de la clase, por decirlo así, eso de las 7 de la noche, yo voy a pasar asistencia. De hecho, para hacer eso, voy a necesitar que usted esté ahí, ¿verdad? Pendiente cuando yo mencione su nombre, me diga presente, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Sí necesito dos cosas. Necesito que las cámaras las tengan encendidas, puesto que es un requisito de INSAFORP tener sus cámaras encendidas para que nosotros podamos verle y que podamos evidenciar que usted estuvo en clase, ¿verdad? Y necesito, por favor, que ponga su nombre en la pantalla de acuerdo a su DUI, ¿verdad? Porque de así está usted inscrito, inscrita en nuestra lista y la misma lista que está obviamente en INSAFORP. Así es que si usted tiene tres nombres, necesito que ponga su nombre completo, ¿verdad? Siempre en la pantalla. Sin embargo, usted me puede decir, teacher, mire, yo me llamo, tengo tres nombres, pero me gusta el segundo nombre. No hay ningún problema. La puedo o lo puedo llamar por ese nombre, pero sí necesito que en la pantalla aparezca su nombre tal cual como le aparece en su DUI, ¿verdad? Y las pantallitas y las cámaras siempre encendidas para que nos podamos ver. Acuérdese que estamos aprendiendo un nuevo idioma y como estamos también de forma virtual, se me hace más fácil a mí como su facilitadora verle su expresión, ¿verdad? De repente yo puedo estar explicando algo y de repente veo que María de Los Ángeles hizo así, como que no entendí, ¿verdad? Entonces es más fácil para mí darme cuenta que María de Los Ángeles necesita un poquito más de ayuda. O de repente, pues no sé, ¿verdad? Porque de repente a veces uno hace una pregunta y si su cámara está apagada, no sé si realmente está allí, ¿verdad? Entonces yo puedo estarle diciendo, Ana Marcela, Ana Marcela, y Ana Marcela se levantó, ¿verdad? Y no me di cuenta, obviamente, porque su cámara estaba apagada, ¿verdad? O de repente, no sé, Ileana se me quedó dormida, y yo, Ileana, despierte, ¿verdad? Entonces sí necesito verles, ¿verdad? Para podernos comunicar mejor, ¿verdad? Igual, de mi parte, yo siempre tendré mi cámara encendida para que ustedes me vean también a mí, más que todo en estos niveles tan básicos, que de repente por mucho gesto, mucha expresión, ¿verdad? La posición de la boca para pronunciar una u otra palabra, es como muy importante que usted me pueda ver, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, yo necesito verle, ¿verdad? Para la mejor comunicación, y mejor pedagogía, y que todo fluya de forma que debe de fluir, ¿verdad? Que es una forma así como bien, bien friendly, ¿verdad? Así es que eso ahorita, compañeros, no sé si hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Voy a pausar ahorita yo para que ustedes puedan despejar alguna inquietud que tenga y después continúo yo con lo que estamos hablando. Ya tenemos 21 en línea, me faltan 4 para llegar a la meta de este día, que es la meta de todos los días, los 25. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre el programa o algo de la plataforma o estamos bien? Si estamos bien, póngame su dedito así. Hola. Hola, dígame. Hola, Jessica, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, igual, Cecilia. Yo tuve problemitas con la plataforma porque me decía que no podía ingresar con mi usuario y me decía que no estaba registrado. Ajá. Y igual no logré descargar ese material que usted no tiene. Sí, sí. Ok, vaya, no tenga pena. Ahora, Cecilia, obviamente es la primera clase, ¿verdad? Entonces,
Ya sea, yo la puedo compartir, igual la voy a compartir, voy a compartir el manual, ¿verdad? Para que usted tenga acceso a ella y lo pueda ver. Y ya tal vez mañana usted pueda ya descargarle si ya no tiene ningún problema para accesar a su plataforma, ¿verdad? Eso es, también es muy importante, compañeros. La comunicación es sumamente conmigo, ¿verdad? Y también con las demás personas de inglés corporativo para que nosotros siempre estemos como pendientes de ustedes, ¿verdad? Y saber qué le pasó, cuál es su inquietud, cuál es su, no sé, cualquier cosa que usted tenga que comentar o decir, no tenga ninguna duda en hacerlo con mi persona directamente. Usted ya estoy en el grupo de WhatsApp, usted se puede comunicar conmigo ahí, ¿verdad? O con los muchachos nuestros compañeros de la administración de inglés corporativo. ¿Alguien más que tenga una duda o algún comentario? ¿O estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Deditos arriba, thumbs up. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Súper? Ok, perfecto. A ver, muy bien. Bueno, voy a continuar, voy a hablar un poquito sobre la metodología del curso, ¿verdad? Obviamente ustedes ya tienen plataforma de aprendizaje. Nuevamente repito, la plataforma es bien friendly, ¿verdad? Que no puede perderse, digamos. Las clases están enumeradas por semana, ¿verdad? En donde usted va a accesar ahí, la tarea 1 corresponde al día 1, la tarea 2 al día 2, etcétera, 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 al llegar al día 5, que en este caso sería viernes, ¿verdad? Y así sucesivamente todas las partes de la plataforma, en el cual ustedes van a encontrar ejercicios. Esos ejercicios, además de que usted necesita estar por obligación aquí en clase conmigo, también necesito que le complete los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Entonces tiene que llevar las dos cosas a la par. Tanto su asistencia acá, porque obviamente vemos la clase, el desarrollo y todo, que le va a ayudar para desarrollar sus ejercicios de la plataforma y obviamente le va a ayudar para aprender el idioma, ¿verdad? Entonces tenemos que estar tanto acá y desarrollando los. Si algo tiene alguna duda, inquietud o de repente no le agarra un ejercicio en la plataforma, de igual forma hágamelo saber y yo con gusto le ayudo, ¿verdad? Solo recordarles y tenemos que estar como atentos a eso. De repente se le olvidó ponerle mayúscula y usted me dice, teacher, mire, esto no funciona. Yo la tengo bien, pero no me la agarra correcto. Entonces siempre revise mayúsculas al inicio de la oración. Punto si necesita punto, el signo de interrogación si es una pregunta, el apóstrofe, ojo con el apóstrofe, ese es importante, un terremoto aquí en mi casa, mentira. Ese es importante, el apóstrofe es el que está en la tecla del signo de interrogación, no es la tilde, ¿verdad? La tilde es otra tecla. Entonces, a veces usted la pone como apóstrofe y no se la va a agarrar jamás la plataforma como correcta. Entonces, tenga cuidado con el apóstrofe que está usando, que tiene que ser el correcto, ¿verdad? Entonces, eso es la forma. Luego de ahí, la metodología, obviamente, es lo que está en la plataforma, es lo que vemos aquí en clase, usando el manual y reforzando ese mismo material con ejercicios, ¿verdad? Con ejemplos. Siempre tenemos una presentación de PowerPoint para ustedes, ¿verdad? Donde explicamos el tema un poco más, ¿verdad? Y así vamos a ir desarrollando. También acá dentro de Zoom tenemos la facilidad de mandarlos a ustedes a grupos pequeños, ¿verdad? Es como que estuvieran en el aula y de repente yo les digo, bueno, hagan grupos. Entonces acá la diferencia es que los hace la computadora, no los elijo yo, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de participantes que hay, se forman los grupos y ustedes se van a ir a trabajar a esos grupos y yo voy a entrar a cada grupo para monitorear si lo están haciendo bien, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si no están hablando en español, si están hablando de la clase, ¿verdad? De lo que estamos aprendiendo y todo. Entonces estamos monitoreándoles ahí para que usted no se sienta así como que, ¿y ahora qué hago, verdad? Y de repente me siento perdido o perdida, ¿y qué se hizo la teacher? No, ahí va a estar la teacher. Solo a veces, téngame paciencia, porque como somos 25 en clase, ¿verdad? Ya llevamos 22, me faltan 3. De repente me tardo en llegar a su grupo, pero voy a llegar, ¿verdad? Voy a llegar. Y de repente ustedes, cuando ya se acostumbran un poco más a la plataforma, usted puede pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando usted me pide ayuda,
yo me apuro más, me apuro, entonces me meto a su grupo para ayudarle, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Prácticamente esa es la metodología que vamos a llevar. Es importante que usted participe, ya que es su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, sí necesito que si usted le da penita, pues hoy que se le quite, porque no tiene por qué, ¿verdad? Vamos a estar juntos durante todo este tiempo, entonces usted siéntase en confianza. Ustedes, no sé si ya todos se conocen, pero sí son de la misma lugar, entonces hay unidad, de hecho, desde ahí, ¿verdad? Entonces eso lo hace un poco más fácil. Entonces eso con todo el desarrollo de la plataforma, de la metodología, del programa, no sé si tienen igual alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita, o podemos iniciar ya a la clase, ya el tema que nos toca ahora. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Igual solo recordarles, voy Eli, ahorita ya Eli Iván, ¿verdad? ¿Eli Iván? Sí, sí. Ok, ya le voy a dar la palabra, recordarles que sus micrófonos, por cuestiones de que estamos obviamente de forma virtual, sí necesito que tengan sus micrófonos apagados por el hecho de la interferencia, ¿verdad? Ahora, si usted sabe que en su casa no hay nadie más que usted, o nadie va, no hay tele, o no pasa el señor del pan gritando el pan, ¿verdad? O qué sé yo, sí puede tener su micrófono encendido, no hay ningún problema. Pero si su alrededor es un poquito como con mucha bulla, está su micrófono apagado y cuando necesite participar o tenga una pregunta, obviamente pone su micrófono en on para que usted pueda realizar el comentario o la participación que se le requiere en ese momento, ¿verdad? El Iván, dígame. Tenía algo que decir. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, teacher. Buenas tardes. Solo quería ver si estaba seguro con lo que había entendido cuando mencionaba Lo del teclado, lo del apóstrofe. Sí. Eso será posterior desde la plataforma, ¿verdad? No, ahorita podemos estar desde el teléfono. Ah, sí, no, del teléfono. De hecho, la plataforma igual lo puede hacer desde el teléfono. Lo que pasa es que a veces como el teclado no es como más pequeño, entonces a veces se dificulta estar como escribiendo desde el teléfono. Sin embargo, sí se puede realizar también desde el teléfono, como usted quiera, ¿verdad? La idea es que usted lo pueda hacer, ya sea en tablet o en la compu o en el teléfono. Pero sí, ahorita la clase usted la puede recibir desde el teléfono, no hay ningún problema. Lo que yo necesito es que esté, ¿verdad? Porque sí, ustedes entiendo que no pueden faltar mucho, creo que solo son 2 veces en todo el mes, ¿verdad? Entonces sí es como que es obligación para que usted esté conmigo acá. Eso sería, Iván. No sé si le contesté su pregunta, ¿sí? Excelente, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? All right, very good. Ok, entonces, como ya dije, a las 7 de la noche paso asistencia y luego 1:15 a las 8 también vuelvo a pasar asistencia. Usted me levanta la manita diciendo present, I'm here. Ok, así yo voy anotando y eso va a ser todos los días. All right, para ir asegurándonos que usted está acá. No sé si algunos, creo, compañeros entraron después. Sí necesito que tengamos las cámaras encendidas, ¿verdad? Para que pueda ser constancia de verdad que usted estuvo en clase, no solo puso su micrófono, perdón, se conectó, pero se fue a saber si recibió la clase. Entonces sí necesito que esté por ahí con su cámara encendida y necesito también que ponga su nombre completo según DUI, ¿verdad? En su, como aparece usted en su plataforma de Zoom, ¿verdad? En ese caso. Recordarles, mi nombre es Jessica Cerritos, para los que acaban de entrar o entraron después, ¿verdad? Así es que vamos a estar de la mano con ustedes en todo momento durante todo su aprendizaje. Muy bien, no sé si Jason e Isabel tienen problema con cámara. Si me lo puede hacer saber despuesito, si gusta, para poder tomar nota. A veces no tenemos una cámara a la mano en el primer día de clases y está bien, pero sí necesitaría que me lo comenten, ¿verdad? Para poder tomar nota de ello. All right. Ok, guys, entonces, como es primer día, nos vamos a conocer un poquito. Usted me va a contar sobre usted, ¿verdad? Vamos a tomarnos este tiempo para poder... Eso. Ah, ok, Jason. Por eso. Vamos a poder presentarnos ahorita, nos vamos a tomar este tiempo, como ya decía, para conocernos un poquito, para que yo los conozca y de ahí para allá, pues vamos con todo
lo que nos toca desarrollar tanto este día como los demás días, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con Ana Marcela, que la tengo aquí cerquita de mi pantallita. Entonces, Ana Marcela, si gusta, cuéntenos un poquito sobre usted, cómo le gusta que le llamen, si Ana Marcela, Ana Marcela, ¿verdad? Su nivel de inglés, cuéntenme un poquito. Yo sé que están en principiante uno, pero de repente, usted, no sé, ya están como más avanzaditos, pero si no, yo prefiero empezar otra vez de cero para recordar tantas otras cosas. Entonces, Ana, si me hace el honor de empezar. Ok. Y romper el hielo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Yo creo que la mayoría me conoce, por lo menos de nombre. Bueno, todos me conocen por Marcela. Así okay. Me gusta que me digan Marcela okay. O Marce. Bueno, yo trabajo en aldeas infantiles, como todos. Soy analista de compensaciones en el área de recursos humanos. Y mi nivel de inglés es súper, súper básico. Del que recibí en la escuela, en bachillerato okay. Y hasta ahí. Hasta ahí, ok. ¿Pero le gusta Marcela? Sí, sí me gusta. Ah, bueno, eso es importante. Eso ya es un plus. Muy bien. Y okay. Ya voy a poder cantar en inglés. Ah, mire qué emoción. Muy bien, está bien. Gracias, Marcela. Muy bien. A ver, Cristian Alexander, si nos hace el favor de presentarse, Cristian. Gracias. Ok, muy buenas noches. ¿Me escucho bien? Sí, un poquito lejos, Cristian. El problema es el micrófono del audífono. Creo, pero ah, vaya, vaya. Ok, pero sí me escucho. Voy a activar de la cámara, eso es más fresco. Ah, vaya, gracias. Me dice si escucho mucha diferencia. Hoy sí le pero le escuchamos. Quita. Muy bien. Hacerme un ladito de este. Ok, mucho gusto. Creo que algunos compañeros hoy me escucharon en una reunión que tuvimos. Soy TIC de Santa Ana. Y alguna de mis expectativas más que todo con respecto a estas clases es como aprender a ser más fluido en el hablar. Okay. Al estar en el área de informática, pues igual se nos es un poco obligatorio saber inglés, ¿verdad? Uh-huh. Pero es un inglés muy técnico. Claro. Entonces, mi expectativa más que todo es aprender, más que todo, como a construir la oración y ser fluido para hablar. No es lo mismo saberlo leer e interpretar que hablarlo. Que hablarlo, exacto. Ok, muy bien, Cristian. ¿Y le decimos Cristian o Cristian Alexander o Alex o como le prefieres? No, Cristian. Cristian, ok, perfecto, Cristian, gracias. María de Los Ángeles, a ver, su turno, María de Los Ángeles. Buenas tardes, voy ingresando. En realidad he tenido unos contratiempos. ¿Me podrían, pues, como retroalimentar que están, se están presentando o qué? Sí, fíjese, María de Los Ángeles, que no me había fijado, discúlpeme. Tengo otra compañera que se llama María de Los Ángeles. Entonces, no me había fijado de su nombre, perdóneme, si usted acaba de entrar. Si gusta, ahorita estamos en la dinámica de presentarse conmigo, porque obviamente yo no me los conozco, pero si gusta, le damos el turno a la otra compañera, María de Los Ángeles, para que usted vaya agarrando así como la noción de lo que está pasando ahorita, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. A ver, compañera, María de Los Ángeles, su apellido. Hola. Hola, sí. Bueno, hola, buenas noches. Buenas sí, tardes. Diga. Todavía tarde, digo. Cabrera. Todavía Cabrera. Sí, Cabrera. Ok. Para mí es una nueva experiencia y muy bonita. Espero aprender muchísimo. Y la verdad, como decía Ana Marcela, estoy nula. Quizás ella se recuerde un poquito de cuando fue a la escuela o bachillerato, pero yo ya no recuerdo nada. Entonces, okay. Es como un proceso bien importante y necesario, ¿verdad? Así okay. Que estoy dispuesta a aprender, a participar, okay. A ver qué es lo que surge de este nuevo okay. Proyecto. Perfecto. Y pues motivada, la verdad. Así qué bueno, me alegra mucho escucharle. Mi nombre es María de Los Ángeles Cabrera, pero todas las personas que me conocen me llaman María, los que es como la contracción okay. De mi claro. Nombre, que es una larga historia y que les voy a contar. Que, ok, perfecto, Marielos. Dejémoslo en Marielos. En Marielos. Así que, okay. Marielos, sí. Mucho Marielos. Gusto. Gracias, Marielos. Gracias. Perfecto. Mercedes. A ver, ¿tengo alguna otra Mercedes? No, Mercedes Antonia, me parece. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto a todas y todos. Soy Mercedes Antonia, me encanta que me digan Mercy. Okay. Sí,
Estoy en el área de proyectos en este momento para aldeas infantiles y pues nada, con la expectativa y con la ganas de poder aprender. Yo particularmente entiendo algunas palabras, algunas frases, algo otras las puedo formular como muy básico, pero estoy como con toda la expectativa de aprender y desde con buena letra, como dicen. Excelente, muy bien, perfecto. Gracias. Merci, gracias, gracias. A ver, Ana Teresa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana Teresa. Es Ana Teresa Guzmán, trabajo para aldeas infantiles en el área de facilitadora juvenil en Santa Tecla. Ok. Básico, o sea, hello, y eso es todo. No le creo. Ajá, ok. Está pero, bien. Y me gusta que me digan Ani. Ani, ok, perfecto, Ani. Así será entonces. Muy bien, gracias. Rocío del Carmen. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Es Rocío del Carmen Escobar de Sanabria. No uso mi segundo nombre. No tengo nada en contra del Carmen, porque es un nombre heredado. De hecho, justo el 16 de julio celebramos el Día de la Virgen del Carmen. Mi mamá se llama del Carmen, mi abuela también del Carmen, pero yo procuro no usarlo, así que soy okay. Rocío. Rocío, perfecto. Ok, muy bien. Listo. Soy asesora de alianzas. Perdón, soy asesora de alianzas cooperativas e institucionales para aldeas infantiles SOS. Feliz ya de estar 4 años y medio en la organización. Y para mí, aprender inglés se ha convertido en todo un reto. De repente sí manejo algunas palabras y todo, pero ¿por qué le menciono reto? Porque yo creo que a todos nos, de repente nos frustra o algo, lo que más nos cuesta. Entonces, particularmente, a mí siempre me ha costado. Entonces, pero justo estoy en mi etapa de, orgullosamente, me faltan 2 años y medio para llegar a mis 40 años y es un reto de vida. Así que tengo que llegar a los 40 años bilingüe. Bilingüe, perfecto. Y qué bueno que vamos a ser parte de ese reto. Ok, muy bien, Rocío, gracias. Ok, Ruth Elizabeth. Un gusto. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Y soy educadora del Centro Social en Sonsonate, en Aldeas Infantiles de Sonsonate. Pues mi inglés es básico como el de la mayoría de compañeros. Tuve malas experiencias en las materias que llevé, entonces como que un poquito temor, ¿verdad? ¡Ay, pero, no me diga! Ok. Estoy en toda la disposición de aprender y echarle ganas. Ok, perfecto. Gracias, Ruth. ¿Y le decimos Ruth? ¿Quién, Ruth? Ruth, está bien. Sí, está bien, perfecto. A ver, Cecilia, Lizeth, díganos. ¿Qué se me hizo? ¿Qué me fue? Cecilia, Lizeth estaba por aquí para que encienda su micrófono. Excelente. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Pues, gracias a Dios, pues comenzando una nueva etapa. Mi nombre es Cecilia Lizeth López de Rojas. Me gusta que me digan Lizeth o Liz. Ok. Pues encantada, la verdad, con muchas ganas de aprender. Como lo dijo recién, un reto también de que estamos en esta etapa pues queriendo aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, de que nos da las infantiles. Yo soy auxiliar contable del área de finanzas. Ya, pues gracias a Dios, ya más de 8 años seguimos de pie en la lucha, así que tenemos ese nuevo reto y queremos aprovechar esa gran oportunidad. Perfecto, Lizeth, bienvenida entonces. Gracias. Gracias. Muy bien. Zulma, Margot. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Zulma Margot Flores Olmedo. Me gusta que me llamen Zulma. Ok. Estoy en el programa de Santa Ana, Aldeas Infantiles Santa Ana. Soy facilitadora familiar y de igual manera tengo el gran reto porque he convertido en mi meta llegar a ser bilingüe. No me gusta, pero lo tengo que lograr. ¿No le gusta el inglés? ¿En serio, Zulma? No. No. ¿Por qué? Si es tan bonito. Le prometo que le va a gustar. Vaya. Ese va a ser mi reto para usted, como usted. Eso es, muy bien. Eso espero porque me cueste lo que me cueste, ya me prometí que voy a ser bilingüe. Excelente, qué bueno. Entonces, la felicito. Por eso estoy acá. Muy bien, gracias. Ok. A ver, el Iván.
Buenas noches, mi nombre es Elí Iván Canales Córdoba. Prácticamente creo que todos me conocen solo por Elí en la aldea. Okay. Yo soy del equipo de Santa Tecla, soy el TIC del equipo de Santa Tecla. Y creo que en mi nivel de inglés sí, también básico, básico oxidado le diría yo, porque no sé desde cuándo que, que varios detallitos se van confundiendo, se van olvidando. Sí, claro. Y ahorita intentar, pues, aprender un poco, aprender bastante. Desoxidarse. ¿No? Sí, cabal. Ok, muy bien. Gracias, Eli. Gracias. A ver, Ileana, Maricruz. Hola, buenas noches. Hola, sí, dígame. Mi nombre es Ileana Maricruz Sánchez González. Por favor, siempre díganme Maricruz. Casi que no me gusta mi primer nombre. Okay. Y soy pastadora de San Vicente. Y comentarles que yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Entonces, sí, veo la necesidad de que sí es necesario aprender el idioma. Ok. Y estoy muy contenta de participar. All right, ok, muy bien. ¿Está bien, Maricruz? All right, very good. Gracias. A ver, Carlos Alfredo. Buenas tardes a todos. Pues, soy asistente contable. Soy nuevo, creo que entré en marzo apenas a la organización. Y pues mi nivel es de lo que sigo, de lo que aprendo viendo los videos de mis hijas, ¿verdad? El cocomelo. Entonces, okay. Eso me da, ese es mi nivel de inglés. Ah, muy bien, perfecto. Ok, gracias, Carlos. A ver, Alejandrina. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alejandrina, soy educadora del Centro Social Sonsonate. Y me gusta que me digan Ale. Okay. Y pues estoy muy emocionada por este nuevo reto que es aprender inglés. Porque bueno, es un poquito bajo mi inglés, pero espero aprender. Así que me siento muy emocionada y muy feliz. Muy bien, Ale, gracias. Perfecto. A ver, Yuri Karina. Hola, buenas noches. Buenas noches, ya. Mi nombre es bien largo. Pero soy Lilian Yuri. Okay. Mi nivel de inglés es básico y la verdad es un reto porque algunas palabras se entienden y otras adivinando. Okay. Pero con el paso del tiempo se va a ir aprendiendo. Así es. Muy bien. Gracias, Yuri. A ver, Maybelline, Ana. Buenas noches. Mi nombre también es Larquito. Me llamo Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Okay. Pertenezco al programa de Santa Tecla. Soy facilitadora del servicio Adolescentes en Condición de Madres. Y pues mi nivel de inglés es... Solo me puedo la canción de Titanic. La canción de Titanic. Ok, está bien, perfecto. Y es un inicio, muy bien. ¿Y le gusta que le digan Maybelline? Maybelline, ok, muy bien. Perfecto, tenemos a Ana Margarita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar acá. Pues mi nombre es Ana Margarita Castro Flores. Me gusta que me llamen Margarita. Estoy en el programa de San Vicente y pues mi expectativa es aprender, recordar todo lo que en algún momento vi en el bachillerato, ¿verdad? Okay. Sí. Y es muy básico el inglés que sé y sobre todo le puedo identificar palabras escritas, pero ya la parte de hablar y escuchar es lo que me cuesta un poco más. Me cuesta un poquito, ok. ¿Y le gusta que le digan? Margarita. Margarita, perfecto. A ver, llegamos a María de Los Ángeles. A ver, María de Los Ángeles, hoy sí, cuéntenos. Bueno, buenas noches. Sí, yo preocupada porque entré ya de último, tenía muchas cosas pues pendientes. Sí, como unas expectativas, agradeciendo pues a Aldeas que nos ha permitido recibir este curso de inglés. Y como dicen todas las compañeras, pues también principiante.
Gracias a Dios sí entiendo mucho, como decía la compañera anterior, a leer, entiendo mucho, sí, eso sí le puedo decir que muchas palabras pues las entiendo, entiendo unas cosas de conversación cuando están hablando, pero lo mismo, ¿verdad? A recordar ahorita, a aprender, y sí, como dicen todos, nunca es tarde para aprender, y entonces espero poder ser una esponjita, y creo que vamos a aprender mucho con la teacher, veo que tiene bastante carisma, así que yo espero que sí logremos pues aprender lo que todos tenemos nuestro objetivo en este curso. Ya va a ver María de los Ángeles, que va a ser bilingüe en un mes. Ni tanto, pero de defendernos algo sí. Sí, así claro, que, muy bien. Gracias. Gracias. A ver, Isabel de Díaz. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Reina Isabel López de Díaz, pero mi primer nombre no me gusta. Así que todas me llaman Isa o Isabel. Este es un nuevo reto para mí y bueno, pues sé que es muy importante el inglés, así que vamos a darle ganas y aprender. Perfecto, Isa, muy amable, gracias. A ver, María Carolina. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ok. Perdón por el fondo, pero mis hijos tenían ese fondo y no lo pude cambiar. Así que no se preocupe. A ver, pero para mañana lo cambio. Está bien, María Carolina. Bueno, mi nombre es María Carolina Villacorta. No me gusta María. Me encanta la Virgen María, pero María no me gusta. Me gusta que me digan carito. Todo el tiempo me han dicho así, quizás por chiquita. Y para mí, pues, es un reto realmente. Me encanta cantar en inglés, me fascina. Mire, qué pero bueno. Ya al hablarlo y al escucharlo es lo que, pues, quisiera más que todo perfeccionar. Exacto. Y también la escritura, porque tengo, pues, mi familia que vive en Estados Unidos y a veces me da como pena que no les entiendo cuando no vienen y es como un reto ese, ¿verdad? El entenderles, el saberlo escribir. Y el estarle mandando mensajitos así como en inglés también, pues sería bonito. Perfecto. Y eso, pues. Excelente. Muy bien. Gracias. Bienvenida. Gracias. Claudia Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar participando de esta clase. Creo que como todos venimos con las ganas bien puestas de aprender, de superarnos. Es un reto muy excelente para mí, muy excelente que Aldeas nos da la oportunidad de superarnos, ¿verdad? Estando en casa y aprovechar el momento. Estoy feliz de aprovecharlo. Mi nombre es Claudia Patricia Ávila, pero me gusta que me digan los dos nombres. La mayoría de las aldeas, no sé, como Patti. La mayoría como Patti. Yo soy de la aldea de Sonsonate. Así que es un gusto estar participando en esta clase. Gracias, Patti. Un gusto tenerla acá con nosotros. Muy bien. María Matilde. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Matilde Marroquín. Yo estoy en el área de captación de fondos individuales. Me gusta que me digan Mati, pero no hay problema si me dicen María o Matilde. Yo les digo en casa. Y pues, perfecto, Mati. Mi inglés es bien básico. El año pasado quise comenzar a estudiar inglés. Solo estuve en el módulo 1. De ahí se me hizo difícil en la universidad. Entonces fue como que, bueno, si se está dando esta oportunidad nuevamente y más con Aldeas, ¿por qué no? Sí, así es. A seguir aprendiendo. Gracias. Muy bien, Mati. Bienvenida. Gracias. A ver, gracias. Creo que estamos. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos, su micrófono está apagado. Juan Carlos, me parece que su micrófono está apagado. Juan Carlos, ¿nos escucha usted?
A ver, solo déjenme, no sé si Juan Carlos creo que tiene problema con audio. A ver, Juan Carlos, usted sí nos escucha. Si gusta puede escribir en el chat o me hace así el dedito para saber que sí nos escucha usted a nosotros. A ver, ok, perfecto. En su micrófono, Juan Carlos, si gusta, apriételo, denle clic para que pueda hablar y le podamos escuchar. Toca la pantalla, Juan Carlos, para que te aparezcan las opciones. Y creo que abajo a la izquierda está en rojito. Tiene que estar en rojito tu micrófono y ahí lo activas. ¿Hola? Dale otra vez y creo que te aparece un... Hoy creo que sí. Hoy sí, Juan Carlos. Ay, sí, está conectando el audio ya. A ver. Puede ser que tenga una aplicación extra ahí y eso esté ocupando el audio. Ajá, pero ajá. No, creo que son los audífonos. A veces tira un mensaje cuando estás conectado de audífonos. Tira un mensaje y hay que darle clic al mensajito en blanco que tira ahí. No creo que es lo que dice. No le da el permiso, la autorización de permitir el micrófono, la app. Eso es otro. Eso puede ser, fíjate, Cristian. Bueno, vamos a ver, ahí ya le vamos a... Si no lo puede activar, dice él. Ya le vamos a ayudar, Juan Carlos, no se preocupe. Pero lo bueno es que ahorita usted me escucha, ¿verdad? Y eso es importante ahorita, ¿verdad? Para que usted pueda escucharnos y poder empezar ya con el desarrollo de la clase. Bueno, muy bien. Gracias a todos y a todas, pues ya se presentaron, ya me dijeron un poquito, ya me dieron una luz, ¿verdad? De cómo estamos. Bueno, decirles que no se preocupe, ¿verdad? Si usted siente que su inglés de verdad es como así bien básico, pues por eso está en principiante uno. Y pues quítese la pena que hay que pues echarle ganas, porque es un reto que veo que todos tienen y todas tienen, y eso es como muy, muy importante, ¿verdad? La actitud sobre todo, aunque no le guste un poco y de repente diga, ay, de verdad, pero bueno, como ustedes dicen y bien lo han dicho, esa es una oportunidad que se les ofrece, ¿verdad? Entonces, qué mejor que tomarla, pues están desde su casita, ¿verdad? No tienen que seguirse exponiendo, están ahí, ¿verdad? Así es que, pues les felicito por tomar este reto que es muy propio y por hacernos, y darles las gracias por hacernos parte de esto, ¿verdad? Así es que sin más que decirles y obviamente darles nuevamente la bienvenida, vamos a empezar, ¿verdad?, con el tema que nos toca de verdad este día, que sería, ya les digo cuál, permítanme que no sé qué pasó aquí. A ver, entonces, ¿me escuchan bien ahorita, verdad? ¿Ya? ¿Me escuchan? Perfecto, ok. Entonces vamos a empezar, voy a empezar a compartirles la pantalla solo para llevarles acá a la plataforma de aprendizaje. Esto somos nosotros, ¿verdad? Acá estamos Inglés Principiante Módulo 1. Acá donde dice Students Manual P1 es donde usted va a descargar su manual en caso no lo ha podido descargar. Si en caso no lo ha podido descargar aún, no se preocupe, tiene mañana todavía para poderlo descargar, ¿verdad? Para que usted lo tenga ahí, puesto que sí lo vamos a usar y vamos a trabajar en él, ¿verdad? Sin embargo, yo le voy a presentar las páginas para que usted sepa en cuál página estamos trabajando, ¿verdad? Y esa es, por ejemplo, la sección 1, en este caso es la sección 1, es la primera semana, entonces acá tenemos a videoconferencia número 1, es esta. Affirmative and negative statements. Obviamente ahorita hemos tomado mucho tiempo para presentarnos, pero para mí es muy importante conocerles, escucharles, ¿verdad? Para que usted vaya perdiendo como el nervio de Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Entonces, esta es acá la plataforma. Esta va a ser la clase de ahora, que después se está grabando y luego se sube para que usted la pueda ver. La tarea 1 son los ejercicios basados en la clase que vimos hoy.
¿verdad? Entonces, si así va a ir, videoconferencia 2, tarea 2, videoconferencia 3, tarea 3. Si se fija, a la par donde dice videoconferencia número 1, está el tema. Ese es el tema que vamos a ver este día. Mañana nos toca otro tema, videoconferencia 2, yes and no questions and short answers. Videoconferencia 3, the alphabet. Así vamos a ir. Ahora, no se preocupe si de repente usted dice, teacher, pero si yo no entendí el tema de ayer. Siempre vamos al inicio de la clase, siempre vamos a hacer, obviamente, el saludo, ¿verdad? Y la retroalimentación, por si les quedó alguna duda, algún comentario, que de repente usted dice, no, mire, de verdad yo no entendí. O, teacher, mire, ¿me puede volver a explicar esto del tema de ayer? Entonces, siempre tenemos un pequeño momento para poder retroalimentar o repasar lo que se vio la noche anterior, ¿verdad? Acuérdese que es todos los días. Entonces, hay un tema diferente para cada día, pero siempre tenemos el tiempo para poderle ayudar para que usted se sienta cómodo y cómoda con su aprendizaje, ¿verdad? Así es que esa es más o menos la plataforma. Obviamente, ustedes ya la pudieron ver si ya accesaron a ella. Por eso también se las acabo yo de presentar. Ahora, como vimos, el tema es affirmative and negative statements, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de eso, antes de llevarlos yo al tema propiamente, necesito ver y necesito enseñar un poquito del verbo be. All right, les voy a compartir esto de aquí. Vamos a ver. This is like the first topic, guys. Vamos a cambiarnos al inglés, obviamente. Vamos a ir despacio. Si de verdad usted lo perdí o la perdí, dígame, teacher, Jessica, me perdí. I don't understand, ¿ok? No tenga pena, yo vuelvo a repetir. Y si usted tiene una duda, más de alguien también tiene la misma duda. Así es que no tenga así como temor de decir, y solo será mi pregunta. No, créame que no. ¿Ok? So this is, guys, to be verb. ¿Ok? We're going to review this. Remember that the verb be is am, is, are. ¿Ok? ¿Se recuerdan del verbo be? Todos y todas. ¿Sí? The verb be. Yes, I am. I mean, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Cuando hablamos del verbo be, three, only three, am, is, are. Lo que pasa es que el verbo be, cuando se conjuga, pasa a ser am, pasa a ser is y pasa a ser are. Entonces, solo hay tres conjugaciones. ¿Con qué conjugamos el am? A ver, ¿quién me dice? ¿El am con quién lo conjugó? Con el am. Lo usamos con primera persona. ¿Con primera persona en el caso sería? Nosotros. Yo. I am. Primera persona singular. Muy bien. I am. El is, guys, with who? With three people. Ajá. Third person singular. Uh-huh. He is. Ajá. He is. She is. It is. Very good. We have three. She is. He is. It is. And what about are? ¿Quién se acuerda con are? ¿Alguien más que no ha participado todavía? We are. Excellent. They are. You. Excellent, Margarita. Very good. Are. That's right. Very good. So, you are, we are, they are. Very nice, guys. Very good. A ver. Here, we have the pronouns and the to be verb. Okay? Decimos, I am, lo que ya vimos. I am. You are. He is. She is, they are, we are, it is, and you are. Si se fija, hay dos you are. ¿Quién me explica el por qué? ¿Por qué hay dos you are? Porque es el you de tú y el you de ustedes. Excellent, Yuri, very good. Excellent. Entonces decimos, you are is singular. Y el otro you are, que se escribe igual, es plural. ¿Qué me denota a mí o cómo sé yo que uno es singular y que el otro es plural? Si se escriben igual, you, you, are. ¿Y entonces? ¿Cómo sé? How do I know that, guys? El resto de la oración lo... Excellent. The rest of the sentence. Mire aquí. Tenemos el ejemplo. You are my student. Only one student. Y lo abajo digo, you are my students. ¿Y qué le pasó a student? What happened to student? It has an S because it's plural, right? You have students. Tengo 23, 24 en línea. You are my
student. Si solo estuviera Marcela, fuera you are my student, only one. Yeah, but in this case, I have 24 students. You are my students. ¿Sí? ¿Se fija la diferencia entre el singular y el plural? ¿Yeah, guys? ¿Alguien que no lo entienda muy bien? ¿O estamos bien con eso? ¿Rocío? ¿Yeah? ¿You understand, Rocío? Yeah. Carlos, excellent. Maybelline, María de Los Ángeles, Isa, ¿yeah? ¿You understand? Yes, understand. Lisette, ¿you understand? ¿Yeah? All right, very good. Okay, guys, so let's go on here. Si se fija que hay otro ejemplo, you are my friend, only one, but then I have you are my friends. All right, entonces uno me denota singular and the other one plural. All right, ahora vamos a encontrar algunos sustantivos o algunos nouns que su plural cambia. No le tengo que poner ese, pero son mínimos, pero existen. Por ejemplo, you are my child. Mi hijo, mi niño, one, child. Child, el plural se vuelve children. Yes? Entonces decimos, you are my children. Okay? No vamos a decir, you are my childs. Eso no existe. You are my children. Entonces la segunda está siendo siempre, siempre plural. Yes? You understand? Yes. Okay. Then we go on yes. here. Okay, very good. Now, I want you to look at this. I am, cuando decimos I, obviamente lo conjugamos con I am y lo podemos hacer short form. Am. All right? You are, your. He is, his. Continuemos con she is. ¿Y el short form? ¿Cómo se dice? She is. She's. She is, very good. It is. It is. It's, very nice. We are. Well, we're all right, very good. You are? You're very good. And they are? They're. Very good. Entonces dice, I'm Jessica. O puedo decir, I am Jessica. I can say, you are Maricruz. Or I say, you're Maricruz. I can say, she is Claudia. Or I say, she's Pat. Right? I say it is a cell phone, or I say it's a cell phone. I say we are students, or I say we're students. All right? You are students, or you are students. They are teachers, or they are teachers. Si usted puede usar long form or short form, it's okay. Pero tiene ojo que poner atención donde pongo el apóstrofe. ¿Verdad? Para hacerlo contractado. Entonces, cuando usted contrae I con am, va a ser am. Y el apóstrofe, va entre I and am, the M. All right? You apostrophe R. All right? R-E. Right? So you need to remember that. Okay? Do you have questions? ¿Preguntas sí. hasta ahorita? Yo. No questions? Ella. No questions, ¿seguro? ¿Seguras? Segura. Yeah. Excellent, all right. Entonces, vamos a ver. Esta parte de aquí no la vamos a ver ahorita, nos toca verla mañana, pero las primeras dos sí. Y esto ya nos acerca al tema preciso de ahora. Obviamente necesitaba recordarles esto para refrescarles la mente para poder hacer el tema que nos toca. I am para afirmativo, para una oración en afirmativo. Por ejemplo, yo le digo I am Jessica, ¿yes? Y le digo, I am not Ana Marcela. I am not Ana Marcela. I am Jessica. I am Jessica is affirmative statement. I am not Ana Marcela is a negative statement. Okay? So when you want to make affirmative sentences, you have the subject plus the verb be plus the complement. I can say, I am a teacher. I am not a doctor. Yes? Or I can say, you are a student. You aren't my sister. Yes? Affirmative statement, negative statement. Okay? A ver, necesito un voluntario o voluntaria. Con manito y todo. A ver, vamos a dejar de compartir para que los pueda ver bien. Ajá. A volunteer. Levánteme la manita así.
todos tuvo una... Excelente, Carlos. Very good. Carlos Alfredo, a ver. I want you to make an affirmative sentence using she is. Deme el complemento de she is para hacer affirmative statement, Carlos. Su micrófono, Carlos. She is. Ajá. She is Rocío. She is Rocío. Very good. Excellent, Carlos. Bravo. Very good. Rocío. Where is Rocío? Ajá, Rocío. Now, tell me, Rocío, she is a negative statement, Rocío. En ese momento me voy a referir, por ejemplo, a Marielos. Sure, okay. Okay. She's not Claudia. She's not Claudia. Very good. Excellent, Rocío. Very good. A ver, Claudia, ¿dónde está Claudia? Claudia Patricia. Yeah, Patty, a ver. Tell me affirmative statement, Patty, with he is. Affirmative statement. He is. Uh-huh. He is. He is my boyfriend. He's your boyfriend. Very nice. All right. Very good. Thank you. Lisette. Thank you, Patty. Lisette, tell me a negative statement using he is. But negatively said. He isn't my father. He isn't my father. Excellent. Very good, Lizette. Nice. Very good. Mati, give me a sentence using they are affirmative statement. They are my... ¿Cómo se dice, compañeros? Co-workers. My co-workers. They are my co-workers. Very good, Mati. Very nice. Let me see. Maybelline, they are a negative statement. They are not my friends. They are not my friends. Very nice. They are not my friends. Very good. A ver, the last one. Isa. Give me affirmative statement with we are, Isa. We are my friends. We are friends. You can say we are friends. We are friends, all right. Very good, we are friends. Let's see. Ruth, in negative. We are in negative, Ruth. We are not going. We're not? Working. We're not working, all right. We're not working, very good. All right, let's see. Let me see here. Eli, give me a sentence, affirmative statement using it is. It is my television. Excellent, it is my television. Marce, in negative, using it is. Negative. Yes, please. Negative statement. Yes, Marce. It is not my computer. It is not my computer. Very good. It is not my computer. Excellent. Very nice, guys. Do you have questions? Guys, do you have questions? No? We understand? Yes? Yeah? Very excellent, Maybelline. Very good. All right. Recuerde, si tienen preguntas, háganmelas porque... Lo que necesito es que usted esté súper seguro y segura de lo que estamos viendo, ¿ok? No questions, ¿yes? Very good. Ok, let's continue here. Ya casi voy a tomar asistencia, ¿ok? Solo necesito seguir avanzando acá con esto. Vamos a ver. Ok. Esto es nada más para recordarles. I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Never, never, never you cannot say I is. No se les vaya a ocurrir decir I is. No se va a ocurrir decir we is. All right, es I am, he, she, it is, you, we, they. You, we, they, what?
What is it, guys? Are. Thank you. Yes. You, we, they, are. Always. All right? Okay. So here, what I want you to remember, this is very important, okay? In Spanish, the verb be has two meanings, all right? Ser o estar, all right? But in English, it's only one, okay? So you have to remember that, okay? I am, in Spanish means soy or estoy, that is up to you, lo como usted lo esté diciendo, all right? But in English is only one. Usted dice, I am Jessica, y lo traduzco, hago la traducción como? Jessica? Yo soy Jessica. Yo soy Jessica, o digo, yo estoy Jessica. Yo soy Jessica. Yo soy Jessica, ¿verdad? Pero le digo, I am happy. Estoy feliz. All right, very good. So in Spanish, we have two meanings, all right? In English too, but it's only one phrase or only one way to express it. I am. Usted lo va a traducir dependiendo de cómo usted lo está usando. Depende del contexto, all right? But this is very important for you to remember, okay? The same thing with you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. It's the same thing. Remember that in Spanish, it has two meanings, ser o estar. But in English, it's only one, the same expression or the same usage, okay? Yes? Do you have any questions? No? No? All right. No. Explico esto y tomo asistencia. A ver, los usos del verbo be, esto necesito explicárselo para que no nos quede duda y luego vamos a ir al manual, vamos a hacer unos ejercicios ya en sus grupos, ¿ok? Los usos del verbo be, number one, to express age, all right? In Spanish, we say yo tengo 40 años, but not in English, all right? You say I am. In English, you don't say I have 40 years old. You say I am 40 years old, all right? For example, Ruth is 29 years old, right? Patty is 25 years old. Carlos is 50 years old, all right? So when we talk about age, we use the verb be. When we talk about descriptions of people, for example, you say he's tall, he's handsome, she's beautiful, she's intelligent, they are not nice, they are... All right, descriptions of people, we use the verb be. Obviamente, entonces, esos son affirmative statements. If I say she's tall, it's an affirmative statement, okay? Descriptions of places. I can say Suchitoto is hot. San Miguel is hot. San Miguel is not cold. All right, so affirmative, negative statements, all right? Feelings. You say William is sad. William is happy. William is angry, all right? También usamos the verb be with feelings, all right? Conditions, when you say they are single, they are married, they are, I don't know, divorced, all right? Then you use the verb be. Jobs and professions, cuando ustedes se presentaron y dijeron, soy auxiliar contable, soy la contadora, o soy maestra, o soy psicóloga, o whatever. You say, I am, in my case, I am a teacher. I am not a lawyer. All right? Affirmative, negative statements. All right? I can say, I don't know, Marielos is a doctor. Marielos is not a teacher. All right? So when I talk about jobs and professions, I use the verb be, and I can make affirmative and negative statements. Nationalities, all right? I say, where are you from? Oh, I am from El Salvador. I am Salvadorian, all right? I am not Canadian. I am Salvadorian, all right? She is Brazilian, all right? Or she's not Chinese. So when we talk about nationalities, we use the verb be. ¿Entendemos los usos del verbo be? Si se fija, usted usa el verbo be y después de él no hay ningún otro verbo. Estamos hablando de adjetivos, de edades, de cualquier otra cosa que no sea otro verbo. Yo no digo she is play basketball. O she is a basketball player. O she's not a basketball player.
Entendemos los usos del verbo be, que nos lleva también al affirmative y el negative statements. Do we understand, guys? Yes? Yeah? All right, perfect. Okay, voy a parar ahorita acá para tomar la asistencia. All right, me van levantando manita para, y diciéndome present. Le llamo por su nombre y usted me dice presente. All right, very good. Vamos a ver. Veamos acá. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Excelente. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Ana Marcela, ya está. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Carolina, sí. María, sí, gracias. María Matilde Marroquín Lara. Present. Very good. Moris Arturo Ramírez Recinos. Moris. Moris Arturo Ramírez Recinos. A ver, tiene el micrófono apagado y su cámara apagada, Moris. No sé si la puede encender. Tengo algunos problemas con mi equipo. Ah, ok, Moris, perfecto. Pero usted está acá con nosotros en clase. Gracias. All right. A ver, Ileana Maricruz Sánchez González. Ileana. Present. Thank you. Rocío del Carmen Present. Escobar Orellana de Sanabria. Present. Excellent. Rocío Yamilet Valle López. Ah, tengo otra Rocío. Rocío Yamilet Valle López, ¿no? Ok. A ver. A ver, luego vamos con Eli Iván Canales Córdoba. Present. Ok, muy bien. Thank you. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Excellent. Very good. Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández Carranza. Muy bien, Juan Carlos. Todavía no puede activar su micrófono, Juan Carlos, pero lo vemos ahí. Muy bien. A ver, Zulma Margot Flores Olmedo. Presente. Muy bien, Zulma. Gracias, Juan Carlos Hernández Carranza. Gracias, ya dijo, ya lo oímos. Muy bien. Ana Margarita Castro Flores. Present. Excelente. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Muy bien. Carlos Sotelo. Present. Carlos, regáleme todo su nombre. Carlos, es Carlos Alfredo, ¿verdad? Sí, Carlos Alfredo Sotelo López. Alfredo Sotelo López. Ok. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Muy bien. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present, teacher. Thank you. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Excelente. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Very good. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Ok. Reina Isabel López Díaz. Present. Thank you. Cristian Alexander Meléndez Díaz. I'm here. Thank you. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Excellent. Very good. Ana Teresa Guzmán. Present. Ana Teresa Guzmán, ¿solo un apellido? Sí, solo uno. Ok, ok, perfecto, no hay problema. All right. All right, muy bien, gracias por estar aquí todos, así todos los días, ¿verdad? Conmigo acá. Very good. Ok, so do you have questions, guys, about the verb be? ¿Estamos bien con los usos del verbo be? Are we okay with this, guys? ¿Vamos bien? Yeah? Yeah. All right, perfect. Yeah. Okay, very nice. Okay, so here we go then. I'm going to take you right now, guys. Just give me 1 second here. I need to, teacher, mi tercer nombre es Gloria. Sí, okay. Gracias, Maybelline. Sí, está bien. Perfecto, gracias. A ver, solo déjeme.
Ok, vamos a ver esto ahorita. ¿Sí? Here we have an exercise. Vamos a ver si estamos bien con lo que estamos haciendo. The verb to be. Am, is, are. Es lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a hacer este ejercicio primero para después resolver, irnos al manual y resolver el manual. ¿Ok? Vamos a ver. Here you have, it says, complete the sentences. Use am, is, or are. Usted va a leer. You're going to read the sentence. And if you have to use am, you have to write am. If you have to write is, you write is. If you have to write are, you write are. Okay, and this one right here. Here, what I want you to do is change these sentences to negative or negative statements. Si dice, she's my mother, usted la va a poner a qué? In negative? Ajá, Maybelline. It's ¿ya la oí? Not my mother. Ajá. Very good, Maybelline, ajá. She's not my mother. Muy bien, very good. She's not my mother. Excellent. Here you're gonna say, change these sentences into affirmative or negative statements, okay? Usted la va a leer. Si está en affirmative, you're gonna change it to a negative statement. If it's negative statement, you change it to affirmative statement, okay? Yes, you understand? ¿Ya? Hágame un favor ahorita. Necesito que me le tome una foto. Tómeme la foto acá porque con este ejercicio los voy a mandar a sus grupos. All right? Cuando regresemos, compartimos la respuesta. Luego usamos el manual para que también lo podamos llenar. Take a picture, please. Ya sea un screenshot o una foto. Finished? Yes? Okay, next one. La otra foto, porfa. Hola, bicho. Vale, ya llego. Sí. Finish? ¿Cómo no? Finish, guys, yes, finished. And the last one, a ver. The last picture. Serían tres fotos, ¿verdad? Okay. Did you finish, guys? Yes? Yeah, everybody finished. ¿Tomaron las fotos todos? No, ponga la segunda porque okay. No la primera yeah. Semana. Ah, ok. Es. Ahorita, ¿ahí? Sí, ahorita. Excellent. Teacher, la primera, por favor. Ahorita, sí. Gracias. Sí. Teacher. Okay. Y dígame, Rocío. Solo una consulta, porque veo que tiene el archivo en Word. ¿No será más fácil, porque algunos estamos en las computadoras, si lo dejan adjunto en el chat? Porque veo que se puede adjuntar archivos. Sí, lo voy a adjuntar igual, ahorita. Uh-huh. Excelente, gracias, Rocío. Listo, gracias. Okay. Entonces, ahorita, this is what we're going to do. Nos vamos a ir, los voy a mandar a sus grupos, ¿verdad? Vamos a hacer más o menos unos grupos de 4 y necesito que trabajen en el worksheet, ¿ok? Ya lo voy a compartir igual yo en el chat para que les quede ahí, ¿verdad? Pero creo que ya la mayoría logró tomar la foto. Se van a ir a sus grupos, yo voy a entrar uno por uno a monitorear su grupo, ¿verdad? A ver cómo va. Resolverlo ya sea en la computadora o donde pueda para que también me lo enseñe y yo lo pueda ver para ver el spelling, acuérdese que hay que ver escritura y todo eso, ¿verdad? Si tiene duda, me hace saber su duda o su inquietud, ¿ok? Los voy a mandar ahorita a sus breakout rooms. A ver. A ver, si más o menos así, quiero ver. All right. Le va a salir una invitación para que usted se una al grupo. Denle clic para unirse. Téngame a veces paciencia porque a veces se desesperan porque los otros compañeros no han entrado, pero a veces a algunas personas les toma más tiempo, ¿verdad? Darle clic o algo y entonces quédese ahí para que no se estén saliendo y entrando, para que todos están asignados a un grupo. All right. The invitation is sent. Please click on it.
Hola. Hola, está como paralizado. ¿Me escucha, Caro? Carito, ¿me escucha? Sí, pero está como paralizado, no sé. ¿Le salió la invitación para unirse a un grupo? No. Bueno, ya déjeme ver su caso, ya voy. Reina. Ah, vaya. María Carolina. Carito. Juan Carlos, ¿logró unirse a su grupo? A ver. Carolina. Hola. Permítame, Caro, que no la encuentro aquí. A Juan Carlos se logró ir. María Carolina. La voy a mover a otro grupo, Caro, Carito, y okay. Me, para ver si le sale ahí la invitación. Bueno. Se la mandé otra vez. ¿Revise? ¿A dónde? Es que no me parece. ¿Tiene que aparecerle ahí en la pantalla? No me aparece nada. Usted nada. Está en... En la compu. En la compu. A ver. Por eso veo todo paralizado. Ajá. Solo ahorita estamos los de la academia ahorita. Sí. Nada, Caro. No, nada, no me parece nada. A ver, Jason, ¿me escucha? Jason, Jason. Está por ahí. Caro, hágame un favor, Carito, si no es mucha molestia. ¿Sí? A veces dígame. Eso funciona. Si se sale y se vuelve a unir. A la reunión. ¿A la reunión? Uh-huh. Ah, ok. Voy a entrar okay. De nuevo, entonces. Bueno, gracias. Me salgo de aquí, no sé si me trabo esto. ¿Dónde es Cecilia? Nunca se te traba ese Zoom. Nunca se te ha trabado. Me quiero salir. ¿Vení? Se me traba. ¿Vení? No me... ¿Por qué se traba acá? Por el internet, por la computadora que es tita.
Rocío, ¿qué me le pasó? Hola, teacher. No sé si puedo regresar. Es que fue como con Cristian, fue como cuánto tiempo dieron y fue como, bueno, se supone que nos jalan y en eso me vine. Vaya. Teacher. No, no se preocupe. ¿Y había terminado? ¿Todavía no? Ya habíamos terminado, sí. Ah, vaya. Bueno, si gusta igual la mando. Bueno, ya vino Cristian. Ya vino Cristian. Vaya, lo que pasa es que los demás grupos no han terminado. Les iba a dar unos 2 minutitos más. Si me hacen la esperita. Ok, yo cerré. Perdón, perdón que cerré sin que la ventana. Se me fue el clic. Es que tengo un montón de ventanas abiertas, para serles sincero. Okay. Tengo de todo un poco. Bueno, no se preocupe. Denme 2 minutitos en los que los demás grupos terminan, ¿ok? Porque no han terminado. Ok. Ahorita usted cuéntese algo con Rocío ahí, con Morex. Sí, Cristian, pásame el archivo que trabajamos ahorita, al correo. Ahorita voy a guardar primero antes que vaya la luz. Acabar. Un momento, ya tengo hasta mi carpeta de inglés corporativo aquí ya. Módulo 1. Aquí, exercise. Number 1. Guardar. No, lo vamos a compartir. Escritorio. Escritorio. Interactivo. Corporativo. Ahí está, en el chat. En el chat. Eso es un éxito. Vamos a ver si. Listo. Este equipo. Vamos, Moris, tú puedes. A que funcione el micro. Nos cambiaron de compañero. Ya no. Come tortilla. ¿Y Juan Carlos? Ya no. Ya estoy no comiendo. ¿Logro abrirlo? Sí. Sí, muchas gracias, Cristian. Ok. Yo no me acuerdo quién estaba preguntando, creo que el muchacho fue que estaba preguntando por el WhatsApp con respecto a lo de la plataforma, porque le dije que si podía, las tareas, si se podían, o sea, tenían que hacerse a día a día, o si se podía hacer las 5 de una sola vez, como que si quiero adelantar, adelante, no sé si ya puede. ¿En serio? Sí, entonces yo me puse a ver y, o sea, realmente yo me metí en el básico porque realmente volví a dar un refuerzo. Claro. Aunque cuando hice el examen, como una prueba de nivelación que enviaron, lo hice así toda la carrera. Y al final sale que estoy supuestamente en principiante nivel 5. No sé cuántos niveles hay. Así me salió. Y porque había bastante. Pero este es el 1, o sea, está 4 arriba más. ¿Ah? No, yo pensé que también iba a salir como un básico nivel 1, nivel 2. El problema es que me equivoqué bastante en lo de las oraciones, porque al final me dio la ganería estar leyendo el montón. O sea, y después de esa oración le preguntaban algo con respecto a eso. Ahí me fue mal, porque ahí era el 40% de la prueba. Era como 10 o 15 ¿verdad? Tipo pregunta. Al final es como con 40 y tantos puntos de 100. Wow. Ahí perdí un poquito de puntos por no querer leer mucho. ¿No hizo esa prueba? No, yo no la hice, fíjate. De entrada sí pedí estar en el nivel 1. ¿Cuánto le vinieron a la... Vienen todos ya. I'm back. You guys are back. Everybody's back here, all right? We'll be back.
All right, guys, everybody can hear me. Todos estamos de regreso, ¿sí? Yeah? Yes. Yeah, excellent. Sí. Very nice. Okay. All right, guys, let's see. So here we have, necesito sus camaritas encendidas, porfis. All right, very good. So guys, remember, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? Yes. Yeah? Okay, very good. So, Rocío, number one, tell me the whole sentence. Ya completa, Rocío, please. Ah, Pablo. Pablo is in the park. Thank you. Cristian, number two. Cristian, number two. Se me trabó la máquina un ratito. Okay, no se preocupe. They are at the school. They are at school. Very good. Yes. Patty, number three. This car is for you. Excellent. Very nice. Judy, number four. I am a good student. I am a good student. Very nice. Let me see. Maricruz, number five. Billy and Mary are doctors. All right. Very good. Number six, Lisette. Our teacher is great. Excellent, very good. Zulma, number seven. You are 26 years old. Perfect, very good. Carlos, can you do number eight? Carlos Alfredo? Number eight. Yes, please. We are on a holiday. No, Maria is at home. Excellent. Ruth, number nine. We are on holiday. Very good, on holiday. Very good. Mati, can you do number 10? She is my sister. Perfect. Ellie, can you do number one, section B? She is my mother. Can you change it in negative? She is not my mother. Excellent. Very good. Ale, number two. Emma and Simon are not happy. Perfect. Very good. Margarita, number three. Margarita, I can hear you. Your microphone, Margarita. Su micrófono. I am your not friend. I am not your friend. El not, Margarita, tiene que ir entre am y your. I am not your friend. Very good. All right. Yes. Yes, thank you. All right. Marielos, can you do number four? Number four, the ruler is not blue. Okay, the ruler is not blue. Very good. Marce, can you do number five? The boys are not from Argentina. Excellent. Very good. Maria Villacorta, number six. El micrófono, Maria. We are 13. We are not 13. You are not 13. Excellent. Yes, very good. All right. Patty, can you do number seven? You are not tall. Very good. Isabel, can you do number eight? This pencil is not red. Excellent. Very nice. Ana Teresa, Annie me dijo que le dijera, ¿verdad? Sí. Annie, all right, okay. Number nine, Annie. They are not eat in my garden. Yes, they are not in my garden. Very good. Y Maricruz, number 10. Maricruz, ¿me escucha? Uh-huh. Not
It is not sunny today. Very good. Maria de Los Angeles, Brian and Marcos are singers. Maria de Los Angeles, Brian and Marcos are singers. Can you make it negative, please? They aren't no singers. Yes, they are. You can. Okay, very good. Ahí la puedo reemplazar por they are not singers o lo dejo como Brian and Marcos are not singers. Okay. Let me see. Alguien que no haya participado, que se me ha escapado ahorita. Zulma, a ver, Zulma, she's not a teacher. In affirmative. She's not a teacher, Zulma, in affirmative sentence. Affirmative statement. She's a teacher. She's a teacher. Very good. All right. Lisette, can you do I am great? Lisette? I am not great. Excellent. Very good. Christian, can you do number four? The girls are in the bedroom. Excellent. The girls are in the bedroom. Very nice. Let me see. Carlos, can you do it? Is number five. It is on the table. It is not in the table. It is not on the table. Very good. Yes. Rocio, can you do number six? Your name is not Carlos. Perfect. And the last one. Eli, can you do number seven? Eli? Okay, seven. He's your grandpa. He's your grandpa. Very good. Excellent, guys. Very good. A ver, do you guys have questions about the exercise? Do you have any questions about the exercise or not? You're okay with the exercise? No question. No questions. Excellent, Christian. What about the rest? No, easy, no, ¿verdad que está fácil? ¿Verdad que sí? Está fácil todo. Por ahorita sí. Por a... Very good. Alguna. Sí. All right, very good. Okay, muy bien. Voy a compartirles el manual. ¿Verdad? Si usted ya lo tiene descargado, pues ahí lo puede ir trabajando. Si no, apunta y luego lo resuelve. Vamos a ver. This one here. Here, guys, we have... ¿Pueden verlo? ¿Sí? Guys, can you see? ¿Pueden verlo? Yes. Okay, okay. Yes. So, thank you. So, right now, we are on page 10, okay? ¿Por qué la página 10? Porque antes de la 10 hay otras informaciones que usted la tiene que leer. Y esta que está acá la vamos a hacer mañana, el miércoles la vamos a hacer. Entonces no se preocupe, vamos a regresar a ella. Pero ahora estamos con esto. Affirmative statements and negative statements. Es lo mismo que hemos visto. Por eso yo les expliqué un poquito o les recordé un poquito sobre el verbo be, ¿verdad? Para poder realizar este tipo de ejercicio. A ver. Mati, léame todo lo que está en affirmative statements, and Judy, everything in negative statements. A ver, Mati. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. Uh-huh. You're a secretary. Very good. He's an engineer. Uh-huh. He's an engineer. Very good. She's a floor manager. She's a floor manager. Excellent. Very good. Nice. Very good. All right. Who's reading the negative statements? I am not Natalie. Mm-hmm. I'm not Natalie. Very good. You are not a secretary. Yes. You are not secretary. Very good. He's not an engineer. He's not an engineer. Yes. She's not a floor manager. She's uh-huh. not floor manager. Very good. Nice. Okay. So here, guys. A ver, Margarita, complete the following sentences using the correct form.
and the occupations, on parentheses. Aquí está la información que vamos a agregarle aquí a Margarita. ¿Qué le ponemos? Alan is. Truck a drive. Alan is. ¿No? Alan is, ¿verdad? Nos quedaría Alan is. Sí. A truck driver. Very good. A truck driver. Very good. Number two. A ver, Ruth. I am. Ajá, y luego. Am. Assembler. An assembler. Very good. Nice. All right, Rocío, number three. Michelle. Michelle is a floor manager. Yeah, is a floor manager. Very good. All right. Carlos. Carlos? My boss is not. Excellent. Is not? No alcanzo a ver. Ma... a maintenance. Very good. A maintenance. Very good. Nice. Yes. Marielos, he. He is. He's la tengo que hacer negativa, ¿verdad? Yes, please. Ajá. He is not a floor manager. He is not a floor manager. Very good. Yes. Nice. Okay. Very good. Zulma, number six. Sorry. Ina is. An engineer. She is an engineer. Very good. Okay. All right. So here we have, guys, si se fijan, estamos con los affirmative statements, negative statements in singular. All right. Aquí todo says is or is not, am or am not. Okay. So do you have any questions? No questions? Yo sí. Dígame. El a y el am. ¿Por qué el an? Ah, muy bien. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Margarita. Ah, Margarita. Muy bien. A ver, Margarita. Le voy a contar. Fíjese que a mí me engañaron cuando yo aprendí inglés hace muchos años. Me dijeron que se ponía a antes de una consonante y an antes de una vocal. ¿Sí? Pero esa no es la regla real. ¿Se parece? ¿Ok? Da la casualidad que casi que sí. Usted le va a poner a, el artículo indefinido a, cuando la siguiente palabra suene como consonante. ¿Ok? Y le va a poner el artículo indefinido an, cuando la siguiente palabra suene como vocal. ¿Me entiende con eso, Margarita? ¿Y los demás? Porque esa es una muy buena pregunta. A ver, ¿los demás me entendieron la regla o se las repito con ejemplos? Los demás vivíamos engañados también. Repítala con ejemplos. Yo sí, viví pero engañada. Denos ejemplos, teacher. Ahorita denos ejemplos, teacher. Claro denos sí, unos ejemplos. Ahorita ejemplos. Voy. Claro, ahorita se las doy. A ver. Vamos a ver aquí. Permítanme. Veamos esto. Voy a escribir acá. Logren verlo. Vamos a hacer grande, grande, grande para que usted lo pueda ver. A ver, yo puedo poner, por ejemplo, la palabra apple. ¿Sí? ¿Cómo suena? Dígame esa palabra, ¿cómo suena? Apple. Como apple. Vocal. Ah, como vocal, ¿verdad? Entonces yo voy a poner an apple. Pero fíjese que yo tengo otra palabra que también empieza con vocal, pero no se pronuncia como una vocal. Corn. Acorn. 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 ¿Sí? Entonces, sí me suena como vocal, pero acuérdese que las vocales en inglés a veces suenan de una forma y a veces suenan de otra. All right? Entonces, en este caso igual va a ser an acorn.
Pero ¿sabe qué? Vamos a poner esta más fácil. A ver. A ver, veamos estas dos palabras. Las dos empiezan con U, ¿cierto? ¿Sí? Dígame la primera. University. University. Ups, university. ¿Y la segunda suena? Umbrella. Umbrella. Fíjense en esto. La primera suena university, como que fuera Y. University. Suena como una consonante. University. Entonces yo voy a poner A, university. Pero umbrella, la U me suena como que fuera una A. Como que fuese vocal. Entonces digo an umbrella. Tenemos otro ejemplo aquí. Yo le digo our y le digo este. Las dos son H. Según la regla que a mí me explicaron y me engañaron, yo tendría que poner una A. Porque es una consonante, aunque no suene. All right. Pero en este caso, ¿cómo se dice hora en inglés? Oh. Hour, como que fuera una A. Hour. ¿Cómo se dice hotel en inglés? Hotel. Hotel. Como que si fuera J, hotel. Entonces pongo a hotel. ¿Sí? Entonces mi regla es esta. A ver. Pongo A. ¿Sí? A ver. ¿Dónde estamos? Pongo A. Si suena la siguiente palabra, suena como consonante. Y pongo an, si la siguiente palabra suena como vocal. Okay. Como vocal. Como vocal. Como vocal. Suena, no es que sea. Que casi la mayoría pega y que es la coincidencia, esa es otra cosa. Pero no es la regla. ¿Sí? ¿A quiénes habían engañado por años y años y años? ¿Quién se une a mi club? Muy bien. Yo me uno. Sí, all right. Pues no, hoy nos hemos desengañado, compañeros, all right. Por eso, ¿puedo quitar esta pantallita? Sí. Yes. Ok. Por eso es que estábamos acá con el librito. Y en unas decíamos, por ejemplo, Alan is a truck driver. Decíamos a porque teníamos la T, suena como consonante. Pero assembler suena como vocal. Entonces tenía I am an assembler. ¿Sí? Yes, guys? Assembler. Excellent. Ok, very good. A ver, esto de acá se lo voy a dejar de tarea. Ya le voy a explicar la tarea. No se preocupe que no es una gran tarea. Y luego acá es lo mismo que estamos viendo arriba. Affirmative statements and negative statements. Solo que ahora con plurales. We are, you are, they are. Rocío, léame aquí, porfa. Read that, please, Rocío. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. Thank you. You are managers. You are managers. You are managers. You are managers. Yes, ajá. They are college. They are college. Okay, they are colleagues. They college. Are colleagues. Ajá, uh-huh. Very good. Colleagues. Colleagues, nice. Thank you, very good. A ver, voluntario que lea la otra, porfa. Solo uno. We are not Irene and Cindy. We're okay. Not Irene and Cindy. Mm-hmm. You are not manager. You're not manager. They are not college. Colleagues. They're mm-hmm. not college. Excellent. They're not colleagues. Okay, very good. All right. So here, guys, usted va a poner they, ¿qué? Is, am, or are? They is. Are you sure? They are. Receptionists. Excellent. Ahí va, tiene que ir como el match, ¿verdad? Todo es plural. They are, y se fija, ya no puse el artículo indefinido. El a me denota uno. Yes. Sí, pero mientras que acá yo tengo que poner, a ver, yo escribo, they are receptionists. ¿Sí? Ya no pongo they are a
receptionist, porque la A me denota uno, y aquí estamos hablando que ellos son o ellas right. son receptionistas. ¿Ya? Ya. Yeah. ¿Sí? Aquí, ¿cómo me quedan las dos? ¿Y you qué? You are. You are? You are not supervisors. Excellent. Supervisors. Very supervisors. Good. Yes, very nice. Number three, Susan and Marcos. Susan and Marcos. Okay. Are not. Are not colleagues. Uh-huh. Number four, we are accountants. Very good. And number five. We are Carla and Sandra. Excellent. We are Carla and Sandra. And the last one? They are. Miss Herrera and Mrs. Mejia. Excellent. Very good. Entonces, usted en su manual va a llenar esta parte de aquí, al igual que va a llenar la parte de arriba. Esto no la llenó acá. Ahora, yo les dije al principio, bueno, hace un ratito, que esta va a ser su tarea. Necesito que escojan, como ustedes se conocen y más o menos trabajan juntos, usted le va a preguntar a alguien. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a Marielos. What is your name? Marielos me va a decir, my name is Marielos. Yo le voy a decir, what is your occupation? Y ella me va a decir, por ejemplo, I am a teacher. ¿Sí? Hasta ahí le voy a preguntar a ella. Y abajo voy a poner Marielos, her name Marielos, occupation teacher. Not. Ahí necesito hacer una negative statement. Marielos is not a doctor. ¿Ya? Luego le pregunto a Ruth, what is your name? Me va a decir Ruth. My name is Ruth. Voy a escribir Ruth Elizabeth Ponce. Yo le voy a preguntar, what is your occupation? Y ella me va a decir, I am an actress. ¿Ok? Entonces voy a poner occupation actress. Abajo voy a poner, Ruth is not a singer. Ir jugando, inventándome lo que no es esa persona, ¿ok? Pero sí necesito que le hagan esas tres preguntas a sus compañeros y sus compañeras, ¿sí? ¿Me entienden esa parte? ¿Ya? Very good, excellent. Guys, también al final casi de la clase necesito volver a pasar lista, así es que aquí vamos. Otra vez, antes de irnos, a ver, Mercedes Antonia. Present. Muy bien. Ana Marcela Girón. Present. Excellent. María Carolina Villacorta. Present. Excellent. Moris Arturo Ramírez. Presente. Muy bien, Moris. Sigue con problemas de audio, no se preocupe. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Very good. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Not here. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Excellent. A ver. María de los Ángeles López. María de los Ángeles López Escobar. Present. Excelente. A ver, Juan Carlos Hernández Carranza. Juan Carlos. A ver, ok. A ver, ¿qué más? Zulma Margot. Flores Olmedo. Present. Muy bien. Ana Margarita present. Castro Flores. Present. Very good. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. María de los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Alfredo Sotelo López, ¿es verdad? ¿Sí? Present. Sí, muy bien. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Very good. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Very good. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. It's not here. Reina Isabel López Díaz. Present. Very good. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Very good. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Very good. Y Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Okay, guys. Muy bien. All right. Hemos llegado prácticamente al final de la clase. Do you have questions?
Do you have any questions? No questions. Entendimos la tarea, no es larga, solo tiene que hacerle pregunta a tres compañeritos suyos. That's it. All right? ¿Nos quedó claro el affirmative statements y negative statements using the verb be? Yes. Yeah? Excellent. Okay. Tomorrow, guys, we're going to study yes, no questions and short answers. Yes, please. Tell me. ¿Tiene una pregunta, Cristian? Sí, consulta. Estaba sí. revisando la plataforma y habla de con respecto a las tareas. Sí. ¿Estas tienen que ser día a día o se puede adelantar un poco? Yo estoy les... revisando que la primera sí. es como con respecto a esta clase. Sí, exacto. De hecho, de eso se trata, ¿verdad? María Matilde, no la mencioné. María Matilde, regáleme su apellido. Marroquín Lara. Y antes, sí, aquí está María Matilde Marroquín Lara, sí, aquí está presente. Ay, gracias. de hecho, Cristian, las tareas son relacionadas a la clase que se van viendo, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es la tarea relacionada al tema. Lo ideal es que usted, bueno, si se puede, si usted quiere adelantarse y puede adelantarse, no hay ningún problema. Lo que no quiero es que se atrase, ¿verdad? Entonces, si usted gusta, vaya día por día, ¿verdad? Si se fija, no son muchos ejercicios. Pero si usted puede adelantarse, go ahead, no, there's no problem, all right? Si llega un momento que no entiende mucho, pues ahí se queda y nos espera que lleguemos a ese tema, no hay ningún problema, ¿ok? All right, guys, very good. Ha sido un placer estar con ustedes. Me alegra que la mayoría, más de la mayoría, está conmigo, que así sea mañana y todos los días del mes que corresponde, all right? Los dejo, tengo otra clase. I'll see you guys tomorrow. Bye, have a good night. Bye. 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 Bye.